Hola Julia, soy Xan Newton y nací en Gran Bretaña. A muchos de mis colegas anteriores les preocupó describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Tras años de observaciones y mediciones conseguí explicar las leyes sobre el movimiento planetario. ¿Realmente existe una fuerza de atracción entre el Sol y los planetas que permite que los planetas giren siempre de la misma forma, siguiendo la misma órbita? ¿Te imaginas que los planetas girasen a su antojo? Podrían chocar. Y si no existiese esa fuerza de atracción, los planetas se podrían ir muy lejos del Sol, o todo lo contrario, acercarse tanto que nos quemásemos. Bueno, mejor será que cierres los ojos y ver cómo giran los planetas alrededor del Sol, cada uno por su camino. Fantasioso de los tres, su sueño también. Eduardo soñó que le visitaban astronautas, pero no supo quién hasta que no leyó la carta que uno de ellos le entregó. Me conoce por ser el primer hombre que pisó la luna. Antes que yo, muchos otros lo han intentado. La luna es el astro más cercano a la Tierra. Se ha descrito con mucha exactitud porque desde siempre ha sido muy observada. Ahora, obsérvala tú. Thank you.
observarla, sino que había que visitarla. Yo lo conseguí el 21 de julio de 1969. Realmente fue un gran paso para el hombre, pero no sabemos cuántos más quieren dar. Ahora están empeñados en buscar agua en Marte, pero de verdad te digo, y tras mi experiencia, que yo dedicaría más esfuerzos en encontrar agua en la Tierra y poder dar comida y bebida a todos los necesitados. Pero bueno, si alguna vez tú vas a la Luna, pero de verdad, no la de Valencia, toma la nota de cómo se anda por la Luna.